Hace algunos años corría un rumor sobre el posible rompimiento entre Juan Gabriel y Rocío Dúrcal. Nadie comprendía cuál fue el verdadero motivo de esta separación. Hasta que un día viaja a España no para visitar a Rocío, sino a Isabel Pantoja, la misma que inspiró la canción Así Fue. Si tú quieres, seremos amigos. Un tema que habría nacido luego de que ella rechazara su propuesta de matrimonio, pero que aceptaría cantarla y aumentar su fama. Cuando Rocío Dúrcal viajó a México, Juan Gabriel le profesó su devoción y admiración. Quiero decirte sinceramente que he estado feliz y muy orgulloso de trabajar a tu lado. Hasta ese momento parecían incondicionales. De un amor tan bonito, aunque no me quisiste. Juntos marcaron 3 décadas de éxitos, 10 álbumes de baladas románticas y rancheras que los llevaron de la mano a la cima. Unidos saborearon el placer de la fama que con el tiempo se convertiría en enemistad. Una enemistad plagada de rumores como un triángulo amoroso. Egos y un carácter fuerte por ambas partes habrían detonado la relación. A lo mejor en alguna ocasión he levantado la voz un poco más de lo debido y a él hay que saber también cómo son las personas en cada sitio. Ante esta situación, Juan Gabriel se acerca a Isabel Pantoja, a quien le produce y compone enteramente su álbum Desde Andalucía, en 1988. Siempre es una inspiración, Isabel. Es muy sencillo escribir para ella porque inspira. Este trabajo se convertiría en un éxito en las listas de Latin Pop Albums de los Billboard. Y la culpa la tengo ya. Además de recibir un premio Lo Nuestro por Álbum Pop del Año. Y el premio es para... Desde Andalucía, Isabel Pantoja. A partir de este trabajo, la relación entre Juan Gabriel e Isabel Pantoja se vuelve inmortal. En este disco está el clásico Así Fue. Le he dicho que no. Una de las canciones más sentidas de su repertorio y de la historia musical que para muchos trae un mensaje. Perdona si te causo dolor. Juan Gabriel, durante su concierto en Bellas Artes, por su 40 aniversario, contó que había escrito Así Fue para Isabel Pantoja. La presentó en el escenario y le abrió paso para que ella brillara completamente. Pero es que no está en mis manos. En julio de 2019, durante la emisión del reality Supervivientes, el conductor puso en jaque a la española cuando le preguntó si Juan Gabriel le había pedido matrimonio. ¿Juan Gabriel te pidió matrimonio? Según la respuesta del momento, Juan Gabriel le pidió matrimonio en 1988 cuando su hijo Kiko Rivera tenía 4 años de edad. ¿Sí? Cuando mi hijo tenía 4 años, él quería que yo fuera su esposa. Isabel, quien había perdido a su esposo, el torero Paquirri, unos años antes, le dijo que no. Sin embargo, años después, la Pantoja confesaría que una de las decisiones de las que más se arrepiente en su vida fue rechazar el matrimonio con Juan Gabriel. Te he de confesar, y te lo confieso, Alberto, donde estés, muchas veces me he arrepentido de no haberlo hecho. El tema Así Fue es parte de una historia que comparte la sensibilidad de estar atrapada en los brazos de dos amores cuando dice: si tú quieres, seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, no te aferres a un imposible. Aunque su amor por Isabel Pantoja no solo se transmitía a través de sus canciones, sino de verdaderas pruebas de amor incondicional. Por ejemplo, cuando fue vinculada a delitos financieros y se impuso una fianza de 63 millones de pesos, se dice que Juan Gabriel fue quien las pagó. Lamentablemente, cuando el Divo de Juárez fallecería inesperadamente, la Pantoja no pudo despedirse tal como le pasó con Paquirri. Pero lo que sí hizo fue dejarle un sentido mensaje. Alberto, en este momento mi corazón se paró con el tuyo. ¿Por qué no me has esperado? Cielo mío, jamás sabrás cuánto te quiero. No obstante, la prueba incondicional de su amor se la daría después de su fallecimiento. El Divo le habría dejado una lujosa residencia en Madrid, valorizada en más de $1 millón, que aún no ha sido reclamada. Isabel y Juan tuvieron una de las relaciones más entrañables del medio, y que quede en el recuerdo de la española y de sus miles de seguidores en todo el mundo. Síguenos para seguir compartiendo más contenido.